Bienvenidos a Tide the Fly. Hoy vamos a atar un streamer clásico para la pesca del dorado en color fucsia y rosa. Es un streamer que lo venimos constituyendo y modificando durante los últimos años y nos ha dado muy buenos resultados en la pesca de esta especie que tenemos en la Argentina. El streamer va a estar constituido por Flyabu Magnum, Bucktail, cola de ciervo, Craft, pluma de cuello de gallo, Ripple Ice, Fiber, ¿sí? Y como para mostrarles, podemos mostrarles en este momento otras dos alternativas, color Fire Tiger, color Chartreuse con naranja o rojo, verde fluo, amarillo fluo, o el color clásico, en el cual la mayoría de los atadores en la Argentina está acostumbrado a atar, color negro, o lo que sería el caballito de batalla para cualquier tipo de pesca, sea cualquier tipo de la sea la situación del dorado. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a poner un anzuelo 3-0 de la marca Varivas 2600B. Puede ser cualquier tipo de anzuelo 3-0, hay muchísimas marcas. Lo importante para esta mosca es que sea un anzuelo de pata corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de atar toda la mosca lo más adelante posible, ¿sí? Y porque el dorado en general está acostumbrado a atacar a la parte delantera de la mosca, la parte de la cabeza. Bueno, como dijimos, anzuelo 3-0. Esto es hilo de Danvils, 210 deniers, que equivale a un, no un big fly, pero un 3-0 un poquito más fuerte. Es un hilo que tiene un poco de estiramiento. Así que bueno, empezamos con la mosca. Vamos a hacer una pequeña cama de hilo. Ponemos cianocrilato, super glue. Siempre, para cuando atemos una mosca de dorado o mosca de depredadores, como por ejemplo el dorado, que tiene una gran cantidad de dientes muy afilados, es importante paso a paso ir poniendo una capa tras otra de pegamento. Eso va a hacer que eso no se extienda siempre la vida útil de la mosca. ¿Por qué esto hasta la punta del anzuelo? Hasta ahí nos detenemos, porque eso nos va a permitir, si ustedes ven la mosca, eso nos va a permitir tener mucho menos margen para que el dorado con sus dientes pueda destruirnos la mosca. Eso nos va a extender también la vida útil, ¿sí?, del streamer. Bueno, estamos ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una técnica con la cola de ciervo, con el backtail, que se llama backtail invertido. Es una técnica que lo que nos genera es poder atar moscas con mucho volumen, ¿sí?, que al moverlas, al estripearlas en el agua, al detenerlas, la mosca se ensanche, genere esto, y al estripearlas la mosca se afinita. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder tener una mosca en tamaño y volumen grande, sin cantidad de material y sin que absorba demasiada agua. Eso nos permite poder castearla con una caña liviana. Chequeamos que el pegamento esté un poco seco. Y lo que hacemos, vamos a agarrar la cola del backtail. En este tipo de materiales es importante saber, ¿sí?, cuando agarramos un backtail, una cola de ciervo, es que generalmente las colas de ciervo están divididas en tres secciones. ¿Por qué? Porque la base es una parte que tiene mucho aire, a diferencia de la cola. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente es utilizamos la base, este tipo de pelo, que es un pelo cuando tensamos se abre, lo utilizamos para utilizarlo en una mosca que nosotros querramos darle un poquito más de flotabilidad, o que querramos, por ejemplo, darle una forma, como por ejemplo cuando hacemos una cabeza Madler. En cambio, la parte de arriba que tiene menos aire y es la que menos se va a ensanchar, es la que generalmente usamos cuando, si tenemos que usar en un anzuelo, en una mosca, donde ponemos la parte del ciervo atrás como para constituir una cola. Por ejemplo, una Closer Minnow. Necesitamos que esa mosca hunda, que no flote mucho y no hace falta que se abra tanto, entonces utilizamos esta parte. Para este tipo de atado, para todo lo que es
la técnica del backtail invertido, lo que vamos a utilizar es esta franja del medio del backtail, ¿sí? Entonces, traten de conseguir, cuando busquen una cola de ciervo en el comercio donde ustedes asistan, de tratar de conseguir siempre una cola que tenga las fibras largas, porque es importante para este tipo de moscas, sobre todo para moscas grandes. Entonces, lo que hacemos es agarramos un mechón y lo que vamos a hacer es tratar de agarrarlo en 3/4, ¿sí? Un poquito más de la mitad, y con un peine lo que hacemos es, con la parte fina, sosteniéndolo fuerte, le sacamos todas esas fibras cortitas que lo único que nos van a hacer es darnos volumen, cargarnos de material, pero no de la manera que nosotros necesitamos, porque nosotros lo que necesitamos acá es tener fibras largas. Entonces nos deshacemos de toda esa cantidad, que se puede hacer con las manos también, de fibras cortas para poder constituir la mosca. Lo que hacemos ahora es atamos ese mechón de backtail, lo situamos justo lo que sería la línea de la punta del anzuelo. Siempre que hayan puesto antes pegamento o cianocrilato, que es lo que es la gotita, denle, y después de hacer un paso a paso, denle una o dos vueltas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando dejamos, por ejemplo, una vuelta anterior ya tenía pegamento y nos pusimos a agarrar un material a cortar y pasó un cierto lapso de tiempo, a veces después al tensar terminamos cortando esa punta. ¿Por qué? Porque era una parte donde estaba con el pegamento sólido y no se estira, por ende corta. Entonces denle una vuelta más para estar tranquilos, situamos el backtail y le damos una, dos vueltas flojas, movemos con los dedos todo el backtail como para tratar de que se cubra 360 grados el anzuelo, y le damos otra vuelta más. Y recién ahí, sosteniéndolo, tensamos un poco, no tan fuerte, le damos otra vuelta más y volvemos a tensar, sosteniendo. Siempre que aten, acostúmbrense a no tensar siempre fuerte y con todo cada paso. No, vayan tensando de manera progresiva. Ahí está. Entonces ahora en este paso volvemos a chequear una vez más de que esté 360 grados cortado. Y lo que hacemos es ponemos una prensita, que es un material indispensable para poder sostener en este tipo de pasos las fibras y no nos molesten, y cortamos el excedente en la parte de atrás. Sostenemos así y cortamos. Ahí está. Lo que hacemos ahora es volver a chequear, ¿sí?, de que está 360 grados cubierto esa parte. Y vamos a poner una capita de pegamento en esa parte de atrás, sin tocar las fibras de adelante, para poder ir con el hilo hacia atrás, hacia la pata del anzuelo, e ir cubriendo toda la parte de atrás. Y recién ahí vamos tensando de a poco. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora, cuando volquemos todos estos materiales para atrás, si nosotros no le ponemos un poco de cianocrilato o no hacemos una base para que se sostenga, se nos puede girar en el anzuelo o se nos puede ir todo para atrás. Y lo que hacemos es ponemos un poco. Esto es Gulf, resina ultravioleta, el modelo Fatman. Es una resina ultravioleta que lo que nos va a permitir en esta parte, en particular porque tenemos, si nosotros vamos a utilizar esta mosca para la pesca del dorado, que es para lo que está destinada, o peces con muchos dientes, de esta manera nosotros estamos protegiendo lo que estamos haciendo cada paso. Y vamos a extenderle cada vez más la vida útil a la mosca. Siempre hay que dejarlo. Un tip, por ejemplo, importante para cuando utilizamos resinas es ponerlas
en calor, ponerlas, por ejemplo, a baño María, en un poco de agua caliente, para que, o tenerlas de esta manera, para que ya la resina vaya saliendo hacia abajo, sobre todo ya cuando utilizan o tienen una botella que le quede poco, como en mi caso. Para que baje, ahí está. Entonces lo que hacemos ahora es, cubrimos con resina como para darle este paso. Por supuesto que si no tienen resina ultravioleta se puede obviar y ya con el cianocrilato alcanza también, pero siempre, como dije antes, para este tipo de peces poder tener una capa de resina ultravioleta para poder cubrir y dar una mayor protección a cada paso es importante, porque nos va a extender siempre la vida útil y nos va a ser una mosca que nos va a dar muchas más capturas que si no hacemos todo este tipo de proceso. La secamos con la linterna, estas resinas secan enseguida, van tocando, ven, no queda pegajoso nada. Vamos a sacar este pelito, ahí está. Y lo que hacemos ahora es, vamos hacia adelante, hacia el límite donde habíamos atado, y ahora sí, tensamos de un lado, del otro, y con la ayuda de una lapicera, algo que sea como un tubito, lo que hacemos es, volcamos para ayudarnos toda esa preparación que hicimos hacia atrás, y una vez que se abrió, podemos volver a chequear de que haya quedado 360 grados, y en caso de que no haya quedado, que nos haya quedado un poco más material de un lado o del otro, podemos un poco ayudarnos para moverlo. Entonces, una vez que lo volcamos todo para atrás, nos ayudamos con la yema de los dedos y lo presionamos hacia atrás para que ya copie la forma. Y lo que hacemos con el hilo ahora es, lo llevamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque si yo giro en el lugar, lo que hago es termino agarrando así toda la cantidad de cola de ciervo, que no es la idea. Entonces lo que hago es, voy hacia adelante con el hilo y ahí lo que hago es saco el hilo de la cantidad de fibras y ahí recién empiezo a girar. Lo que vamos a hacer ahora es intentar hacer una cama, una pared, mejor dicho, cónica, delante de esta preparación para que quede así, con las manos así, de esta manera, y nos haga de pared para que toda esta capa de Bactel se vaya hacia atrás hasta lograr la postura que nosotros, el arco que nosotros queremos. Digamos, por ejemplo, un arco de 45, 60 grados hacia atrás. Y lo que hacemos para hacer esta técnica es, vamos dando vuelta tras vuelta, de manera tensa, pero cuando vamos llegando hacia atrás, lo que hacemos es ir de manera suave, superponiendo hilo tras hilo. ¿Por qué? Porque si nosotros tensamos en esta parte donde está cerca del backtail, si tensamos se nos vuelve a abrir todo. Entonces lo que hacemos es, vamos de manera tensa, rápida y firme hacia atrás, y cuando vamos llegando hacia atrás, vamos superponiendo hilo tras hilo. Ven que ya va copiando la forma hacia atrás de lo que yo quiero. Y en este momento cada uno marca el rango, el ángulo de apertura que le quiere dar, por si quiere tener una mosca que sea mucho más voluminosa o menos voluminosa. Lo mismo que hacemos es dar vuelta a la morsa. ¿Por qué? Porque siempre que vamos girando el hilo, a veces nos quedan lados que queda menos prolijo que otro. Entonces chequeamos de que esté todo de la misma manera. Ya ese es un ángulo que a mí me gusta, así que lo que vamos a hacer es poner una vuelta de superglue para que todo esto quede firme. Y para ayudarnos, con un brochecito, sostenemos
A esto. Toda esta preparación. En este momento lo que vamos a hacer es irnos hacia adelante, hacia el ojo. ¿Por qué no lo hice antes para poder que se me sea un poco más práctico de poder meter el tubito o la lapicera, lo que tengan ustedes, y poder volcar toda la parte del backtail para atrás? Entonces, en este momento, recién ahora, vamos a poner los ojitos, ¿sí? De plomo, ojito de tungsteno, en tamaño M, tamaño mediano, ¿sí? Que va a ser lo que nos va a dar peso a la mosca. Y lo que hago es, pongo un poco de pegamento acá. La agarro de esta manera. Suave, sin hacer fuerte. Y lo que hago ahora es, le hago una, dos, tres vueltas así cruzadas, como se ve, y le hago una por abajo, de ambos lados, ven cómo queda así, de un lado, del otro, de un lado, del otro, y ahí tenso un poco. ¿Para qué? Para que todo eso agarre y esté mucho, mucho más firme agarrado. Lo que hago es, en este momento, miro y chequeo que los ojitos estén alineados con la punta del anzuelo. ¿Por qué? Porque todavía ven que puedo moverlo, no está todavía firme. Entonces puedo corregir para que me quede de esta manera, ¿ven? Para que me quede alineado los ojos de manera recta con el ojo del anzuelo y la punta. Y nos quede siempre derecho y alineado. Entonces, una vez que yo ya vi y que lo tengo alineado, lo que hago ahora es, vuelvo a poner un poco de pegamento arriba y abajo, y esto va a ser lo que nos dé la solidez que necesita tener el ojo. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, le hago de un lado así, o le hago del otro. Y todas estas vueltas lo que van a hacer es que el ojo, y recién ahí tenso, no hace falta tensar porque cada vuelta que nosotros vamos dando va quedando una capa tras otra pegada con el pegamento. Listo. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a atar la parte de la cola, ¿sí? De la mosca, que está constituida por pluma de cuello de gallo, ¿sí? Y flyaboom magnum. Bueno. Pluma de cuello de gallo, rooster saddle. Esto es un cuello, obviamente, pintado, por supuesto, teñido. Grizzly, por eso tiene esas líneas negras. Y lo que vamos a tratar de encontrar es usar plumas finitas y largas. Vamos a tratar de encontrar plumas lo más larga posible que encontremos. Acá tengo una. Y vamos a cortar 5 plumas, que es la cantidad que le vamos a poner a nuestra mosca. Acá tengo otra. Y una vez que tienen 3 plumas, sobre todo necesitan una pluma bien larga. Después pueden poner otras 2 un poco más cortas, así. No tienen que recortar y gastar las plumas bien largas que tengan, que no son fáciles de tener y de encontrar. Entonces lo que hacemos ahora, bueno, mira, corté una de más, estaba acá. Lo que hacemos ahora es, situamos todas las plumas, una al lado de la otra, y vemos cuál es la más larga de todas, esta. Y a como me guste, ¿no? En cuanto a la cantidad de plumas que tenga y todo. Y esa la dejamos un poco más larga que el resto. Situamos las dos que le siguen, para que quede un poco más corta las dos que la del medio larga. Y las otras dos, lo mismo, un poco más corta que las dos del medio. Entonces, agarramos todos juntos y los que nos quedaría sería justamente dos plumas un poco más cortas, dos plumas un poco más largas, y una pluma más larga que el resto, ¿sí? Y lo que hacemos ahora es, así como están juntas, todas, sin soltarlo, medimos, a ver, desde la parte donde nosotros vamos a atar, cuál es el largo que le vamos a querer dar a la mosca. Entonces yo lo que quiero hacer es, esta mosca, desde la punta del anzuelo hacia el final, lo que yo quiero lograr es que tenga aproximadamente, hacia el final, hasta la punta de esta pluma, es que tenga 20 centímetros. 20 centímetros en esta morsa es justamente hasta este límite. Así que yo lo que voy a hacer va a ser situar. Y veo, estoy ahí pasándome apenitas con la última, que es la idea de esta mosca. Entonces, así como está, cortamos
Y, como ven, ya nos quedaron de largo, que nosotros vamos a utilizar las plumas, y ya lo tenemos de manera ordenada también, que es un dato importante al momento de atar y saber qué pluma poner en cada paso. Entonces, lo que hacemos ahora es, vamos con el hilo un poco más para atrás, giramos un poco la morsa y vamos a agarrar una de las plumas cortas y la vamos a poner casi en la parte de abajo del anzuelo de la mosca, como si fuera un lado abajo. Y la vamos a agarrar despacio, ¿no? En este caso no hace falta situar las plumas y tensar. ¿Por qué? Porque aparte las plumas, cuando nosotros tensamos, tienden a abrirse, tienden a quebrarse. Entonces, directamente situamos las plumas con la parte brillosa, que es la parte cóncava, hacia arriba. Siempre hay que atarlas así. Las vamos situando, como dije, y las agarramos un poquito nomás. Tienen que tener cuidado con estos anzuelos, porque estos anzuelos, como son muy filosos, cuando pasamos a veces por la punta del anzuelo con el hilo, si pasamos de manera fuerte se nos puede llegar a cortar. Situamos la más larga arriba de todo y volvemos a repetir el proceso de manera invertida hacia el otro lado. Ponemos luego la que le sigue, que es un poco más larga que la más corta, y la más corta de todas debajo, casi al final, en la parte del lomo, de la panza de la mosca. Ven que yo en ningún momento puse tensión, lo que hice fue simplemente sostener las moscas, las plumas. Entonces ahora, recién ahora, lo que hago es, ayudándome con el dedo, tenso ahí un poco para sostener todo. Vuelvo a tensar. Entonces, siempre que tensen, sobre todo cuando tienen bobinas con punta de cerámica, es importante que no tensen de esta manera, porque pueden llegar a partir la punta. Entonces, siempre traten de dar una vuelta y tensen hacia ustedes, derecho con el hilo, como cargando la tensión en la bobina y sosteniéndolo con la mano. Entonces, recién ahí sostienen y tensan, le dan una vuelta más, tensan otro poquito. No hace falta tensar tan fuerte, porque todo esto, lo que hacemos ahora es sacar el broche para que ya vaya saliendo, para sacar las plumas y volver a sostener todo junto. Entonces, ahora lo que decía, todo esto, capa tras capa, por eso digo, no hace falta tensar tanto, se va a ir pegando con el cianocrilato. Y va a quedar todo una masa sólida que, como dije antes, nos va a extender la vida útil de la mosca. Listo, las plumas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser atar la parte del flash, ¿sí? Vamos a usar flash Abu Magnum y vamos a tratar de atarlo de esta manera, cónica también, para que queden fibras más cortas, un poco más largas y, como de la misma manera, con la misma idea de las plumas, que finalicen en unas fibras un poquito más largas, pero pocas, para que nos den esa conicidad que necesita tener la mosca para que tenga una mejor natación y movimiento en el agua. Flash Abu Magnum, como dije antes, en cuatro colores: color rosa normal, color rosa holográfico, fucsia holográfico y perlado o mirage. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ordenar esto acá para que no nos moleste, va a ser agarrar una cantidad de fibras de cada mechón. Vamos a agarrar del rosa holográfico, como esto es un flash bastante ancho, nos permite poder contabilizarlo. Lo que hacemos es agarramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 el holográfico. Un número como para que tengan una medida siempre para este tipo de material, cuando hacemos las colas o utilizamos estos materiales, es ponerle en general una cantidad de entre 35 y 45 fibras para hacer esta técnica que estoy haciendo, como para tener una medida. Tratar de no menos de 30, no más de 45, porque ya cargan demasiado el material. Depende de la mosca que quieran hacer, por supuesto, siempre. Del común lo mismo, vamos a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese filtro una más, no importa.
La situamos ahí al lado de la otra. A veces, por ejemplo, este tipo de materiales puede ser que por una cuestión del teñido y los químicos que usan para los distintos colores, que venga un poco pegado, a veces viene un poquito pegado. Entonces lo que hacen directamente con la parte ancha del peine es pasarle así para despegar todas esas fibras, si es que a veces vienen un poquito pegajosas y pegadas. No es que venga mal de fábrica, sino que a veces puede pasar por los procesos químicos que tienen los materiales. Lo mismo con esta, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fibras. Se me pegó una, ahí está. Y cortamos. Ahí va. Y de esta, como ya tenemos 10, 10 y 10, son 30 fibras, vamos a poner unas 10 más de esta para darle más cantidad de brillo y que sean 40 en total. 10 fibras ahí de mirage o perlado. Todas juntas. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es agarrar todo este rejunte de fibras que nosotros cortamos, lo vamos a agarrar juntos y vamos a, con la parte ancha del peine, sí que tengan, vamos a empezar a hacer un mix, a mezclarla. Le damos una vuelta, lo agarramos del otro lado, con los dedos vamos a ir moviendo de esta manera para que todo esto se mezcle. Y vamos a hacer lo que se llamaría un blend de flash. Lo que hacemos ahora es, vamos a dividir toda esta sección en dos, dejando una apenitas más larga que la otra. Entonces lo agarramos de esta manera, cortamos y la parte más larga, que va a ser la de arriba, vamos a situarla en la mesa, ¿sí? Y la otra la vamos a colocar en la mosca, en la parte de abajo. Otra vez lo mismo, le damos una última mezclada al blend y lo que hacemos es, vamos a estirar un poco las fibras para lograr esto que les decía antes de tener fibras un poco más largas que otras y tenga esa conicidad la mosca. Lo que podemos hacer es, medimos el largo de las plumas y chequeamos de que esto no sea más largo. Si la idea es que la otra parte, la que vaya arriba, sea un poquito más larga o tenga por lo menos el mismo largo de las plumas. Y lo que chequeamos es, si vemos que está bien y tiene son un poquito más cortas, vamos a ponerlas en un 50 y 50, situando de esta manera, poniendo un primer mechón y sosteniendo suave, sin tensar, una, dos, tres vueltas. Y vamos hacia atrás con el hilo. Una, dos vueltas más, sin tensar. ¿Por qué digo sin tensar? Porque ahora con la yema del dedo lo que necesito es apoyar con la yema y distribuir toda esa mezcla de flash en 180 grados para que me cubra hasta la mitad. Y lo que hacemos ahora es agarramos el resto de las fibras y las volcamos sin tirar hacia atrás. Y con la yema del dedo le damos un poquito de tensión para que copie la forma. Damos un par de vueltas de nuevo sin tensar tanto y volvemos a aplastar para que cubra, ¿sí? Y ven que cubrí justo hasta ese lindo. No tenemos que pasarnos hacia la otra parte. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque no hay que volver a agarrar la parte de las plumas y el backtail. Y recién ahí damos un par de vueltas y nos permitimos un poquito tensar. ¿Por qué? Porque también el flash, este tipo de materiales, cuando tensamos rápidamente, a veces se enrulan, a veces se giran, se van para adelante. Sacamos toda la parte de abajo de la panza y hacemos exactamente lo mismo con el resto que habíamos dejado en la mesa, que era un poquito más largo.
Vamos a volver a mezclarlos un poco. Y lo mismo. Vamos a darle con los dedos un poco de conicidad para que terminemos en, un poco más que antes, para que termine en fibras largas. Chequeamos el largo de la mosca y vemos si de esta manera lo que vamos a hacer acá arriba, vamos a tratar de atarla en un 70-30, por así decirlo, no, un poco menos, digo un 60-40, que esté un par de fibras más largas que las otras y que nos llegue a la punta, el final de las plumas. Situamos, una técnica buena para este caso es situar de costado, ¿sí? Y agarrar ahí, darle otra vuelta, ¿sí? Y recién ahí agarramos toda la parte de adelante y la giramos hacia arriba, la situamos arriba de la mosca. Lo mismo que antes, vamos hacia atrás con el hilo, sin tensar otra vez con la yema del dedo. Le damos a esto, a todo eso para poder separarlo en 180 y dividirlo. Y volcamos todo el material de adelante hacia atrás. Me queda una fibrita ahí. Lo mismo de siempre, sin tensar. Recién ahora que hacen un par de vueltas más, ahí tensan y sosteniendo. Sostienen un poquito toda la preparación y ahí tensan un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto y digo del tema de poner los dedos? Porque muchas veces cuando tensan de una, se termina girando, se termina moviendo las fibras, las plumas, todo, y hacemos lío. Entonces, de esa manera sostienen lo que están atando y no se les gira. Bueno, ven que ya va copiando forma y va quedando la mosca que queremos hacer. Lo mismo otra vez, ponemos una capa de pegamento para que todo eso, bueno, hice lío, para que todo eso sostenga todo lo atado anteriormente. Bueno, y en esta parte lo que vamos a hacer es, luego de las fibras de flash, vamos a poner un poquito de este material que se llama Ripple Ice Fiber, que es un flash un poquito más rígido, diferente, como eléctrico, que viene en unos paquetes así, todos separados, sueltos, y lo que nos permiten es darle ese tono, si ven ahí, esas fibras que brillan en el medio, debajo del craft, que le da un brillo muy importante debajo del agua a las moscas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a situar, este material se saca de esta manera, se sostiene, que hay una fibra de otro color, se sostiene de esta manera sin apretar tan fuerte, un poco, y se retiran las fibras de esta manera. Entonces vamos a agarrar un mechón no muy grande. Y lo que hay que hacer, la técnica para utilizar este material es sostenerlo todo junto y agarrando de una punta y la otra, lo que hacemos es lo volvemos a retirar y lo superponemos uno encima del otro para lograr que todas las fibras, como viene todo esto suelto, para que todas las fibras tengan el mismo largo. Y no nos pase que cuando atamos y después por ahí peinamos la mosca, se nos empiece a salir la fibra para todos lados. Una vez que hicimos ya dos o tres veces eso, de nuevo, sostenemos en el medio, vamos a la punta y sacamos las fibras más cortas que nos hayan quedado hasta lograr esto. Lo que podemos hacer también para trabajarlo es hacerle un, como aplastarlo, como si estuviera haciendo un rodillito. Y vamos a abrir un poco el material y a situarlo de esta manera. Tiene un poquito, ahí está, demasiado pegamento. Se me escapó una gota importante cuando le puse el pegamento. Cosas que pasan haciendo el primer video de todo. Es real.
Y lo que hacemos ahora es, vamos a agarrar el resto y lo vamos a tirar para atrás. Es un poquito hasta que le agarran la mano a este material. Es un poquito por ahí desprolijo para utilizar. Chequeamos que todo esté cubierto en 360 grados. Que no nos quede ninguna fibra ahí molestando adelante. Y como antes, recién ahí, tensamos. Retiramos todo. Se pueden agarrar, por ejemplo, con el peine en este momento. Y darle, peinar toda esa preparación. Y vamos con el hilo hacia atrás. Hacia ahí. Perfecto. Último paso de esta mosca. Vamos a hacer un dabbing brush. Con craft, ¿sí? Que voy a sostener todo este material nuevamente. Y lo que vamos a hacer es, vamos hacia el final, hacemos un loop, que el loop se hace de esta manera, estiran el hilo, apoyan el dedo y le dan más o menos de un largo, vamos a así decirlo, esto debe tener, sí, unos 10 centímetros. Hasta 15 centímetros está bien. Y lo que hacemos es, pasamos el hilo por la bobina por arriba de todo esto dos veces para que, esperen que lo giro, para lograr cerrar ese loop. Le damos otras dos vueltas para cerrarlo y sostenerlo. Y ven que de esta manera lo que hice fue cerrar el loop, no lo dejo abierto, para que cuando ahora ponga todos los materiales no se me salgan. Y vamos con el hilo hacia adelante y lo apoyamos ahí. Recogemos, los que tengan un porta bobina pueden en este momento situarlo ahí. Recogemos el carrete y dejamos lo más pegada posible la bobina, el porta bobina. ¿Para qué? Para que cuando ahora giremos el brush no nos pase esto, que nos moleste. Entonces recogemos y lo dejamos ahí. Agarramos la herramienta de dabbing que tengan, hay muchísimas herramientas. Esta es la Dabbing Twister de Marc Petitjean, es una marca que hace muy buenos materiales. Y lo que hacemos es, agarramos este loop y lo dejamos situado acá. Bueno, agarramos en este caso pegamento en barra, si lo consiguen afuera, en el exterior, se llama wax para el mundo del atado. Es un pegamento en barra común y corriente y lo que hacemos es ponerle un poco de pegamento a ese loop para que después todas las fibras que pongamos queden unidas y tengan una mejor adherencia y por lo tanto extienda, por supuesto, la vida útil, lo que siempre decimos, de la mosca. Entonces agarramos craft, les voy a mostrar una técnica para aprovechar y tratar de poder saber qué cantidades de manejar con el craft fur. Vamos a utilizar este color, pero como para que vean, porque este yo ya lo tenía cortado. Generalmente los parches de craft fur vienen en un tamaño genérico, vienen más o menos en este mismo tipo de tamaño, algunos más, algunos menos, por supuesto, de distintas calidades, pero en general vienen de este tamaño. Entonces, lo que podemos hacer para tratar de aprovechar es dividir en parches, en pedazos, este parche, ¿sí? En distintas cantidades de la misma medida. Entonces, de esa manera sabemos qué cantidad utilizar, por lo menos para este tipo de mosca u otras moscas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, con un parche así, entero, lo dividimos a la mitad, cortamos a la mitad esas dos mitades y a la vez, cada mitad la vamos a dividir en dos también, hasta lograr estas tiras. Entonces, nos tienen que quedar cuatro tiras
de este mismo tamaño, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro a la mitad, otra a la mitad cada una. Y a la vez, cada una de esas cuatro tiras también la vamos a dividir en la mitad. De esta manera. Cortamos ahí para hacer bien la mitad. Y lo que hacemos, no le damos así, porque vamos a cortar la fina. Entonces lo que hacemos es, sostenemos y tratamos de meter la tijera bien al ras del parche, de la tela. ¿Sí? Como para intentar pasar entre las fibras y cortar la menor cantidad de fibras posible. Ven que yo hago así y saqué nada, saqué muy poco. Lo mismo de este lado, saqué muy poquitas fibras que desperdicié. Entonces, para este tipo de moscas en particular, lo que nos queda es, nos van a quedar 8 pedacitos de esta manera, del mismo tamaño, y podemos ya tener una medida para la cual hacer con cada partecito de esto una cabeza de cada streamer. O dos, depende de la cantidad de craft que ustedes estén dispuestos a ponerlo. O a la mes también, esto los pueden dividir en dos y ya utilizan menos cantidad o para hacer streamers más chiquitos. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer va a ser, dividimos el parche en dos con el peine para que nos sea más fácil poder recortarlo. Y con la tijera recortamos bien al ras. Y lo que hacemos ahora es, sostenemos, todo esto vamos a hacer lo mismo que con el backtail, con la cola de ciervo. Vamos a agarrar por la mitad a todo este mechón de craft y vamos a agarrar con la parte fina del peine, miren esto. Vamos a intentar sacar todas esas fibras cortas, ¿ven? Que no nos sirven para nada, porque lo único que nos sirve es una pelusa que trae el craft, son fibras muy cortitas que lo único que nos van a hacer es generar un volumen totalmente indeseado en la mosca. Vamos a pasarle dos o tres veces el peine hasta que ustedes vean que ya no sacan ninguna más de esas pelusas, hasta que nos quede solamente un mechón de fibras largas. Ven que se aflacó mucho más el mechón de craft que tenía. Entonces nos quedan directamente solamente las fibras largas. Vamos a hacer lo mismo con el otro mechón del parche que teníamos. Otra vez volvemos a hacer lo mismo. Sostenemos. Tenemos ahí a la mitad. Y le pasamos con el peine. Sacamos la pelusa. Y de nuevo lo mismo, nos quedan las fibras largas y las juntamos con el otro mechón. Entonces ahora, recién ahora sí, vamos a poner un poquito de cianoacrilato, un poco, en toda esta parte, porque ahora todo esto lo vamos a ponerle el craft alrededor. Entonces vamos a poner un poquito alrededor para que toda la preparación pegue. Y lo que hacemos es, unimos esos dos mechones, los agarramos, vamos a recortar la penita en la punta para que nos quede recto y nos quede igual, y agarramos el loop que habíamos hecho, lo abrimos y situamos el mechón de craft. Tensamos, obviamente, si aflojamos se nos va a caer, más que de todas maneras nosotros habíamos puesto, vamos a girar un poquito la morsa para que se vea mejor, nosotros habíamos puesto pegamento, el pegamento en barra, y eso nos va a ayudar a que se sostengan. Y lo que hacemos ahora es, con el dedo, siempre tensando con una mano, vamos a tratar de empezar a mover las fibras hacia adelante y hacia atrás para que nos quede una cantidad uniforme, bien distribuida, a lo largo de todo este brush que estamos haciendo. Ahí está. Una vez que nos quede de esa manera, lo que vamos a hacer es tirar un poquito hacia abajo las fibras o directamente un poquito de más de suciedad, pero lo que hacemos es con la tijera recortamos, no tan al límite, porque si recortan tan cerca del hilo se nos va a ir para abajo las fibras,
se van a empezar a caer. Pero recortamos lo más cerca del hilo posible que podamos. ¿Por qué? Para que ahora cuando empecemos a girar y después demos la vuelta del brush, no nos ven que queda perfecta la cabeza. Si no, si esto no lo hacemos y dejamos fibras muy largas de este lado, se nos van a quedar unos mechoncitos como si fueran unos flequillitos sobresalidos de la mosca. Lo que hacemos ahora es, vamos a empezar a girar. Los que tengan la herramienta de dubbing, que la giran y la sostienen con el dedo y luego sueltan y esto empieza a girar de manera rápida, traten de hacerlo de manera progresiva, ahí soltando el dedo despacio, porque si esto nosotros soltamos de golpe, se nos termina haciendo todo un nudo acá. Entonces lo que hacemos ahora es, vamos a levantar un poquito en diagonal esto y vamos a empezar a girar. Porque si yo no lo levanto en diagonal, se me vienen todos estos pelos para acá y se me terminan enredando con la última, con el ganchito de la herramienta. Vamos a empezar a girar despacio y de manera continua todo esto. Un poco nomás, hasta ahí. ¿Por qué les decía yo a los que tengan la otra herramienta, que generalmente están acostumbrados a girar todo y soltar y que se gire todo de manera súper rápida? Si hacen eso, se les termina haciendo todo este nudo de manera apretada y no lo pueden desenredar. Entonces lo que hacen ahora es, después de un par de vueltas, con la aguja, con el punzón, empiezan a desenredar, siempre teniendo tenso, un poco a soltar todas esas fibras que si no lo hacen se les termina generando un nudo y termina siendo una capa de craft convertido en bola, por así decirlo. Y no pueden sacar las fibras largas hacia afuera. Entonces lo que hacen es, con la aguja, como dije, van sacando las fibras. Otra vez vuelven a girar un poco más. Ven que se vuelve a hacer ese nudo. Volvemos a sacar con la aguja. Siempre despacio, de manera delicada, porque podrían llegar a cortar un poquito el hilo. Es muy difícil que se les corte en este momento, pero siempre todo puede pasar. Y una última vez, giramos para que esto esté bien, bien agarrado y ya directamente esta vez le damos con el peine, porque está todo ya mucho mejor agarrado. O pueden obviamente seguir con la aguja, con el punzón. Y lo que hacemos entonces es sacar, ven que no se me cayeron básicamente fibras, esto es todo de lo que recorté. Si ustedes lo hacen bien, no se le tendrían que salir ningún tipo de estas fibras de craft. No se le tienen que caer ni salir cuando hacen esto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya ven que esto está bien, bien agarrado y no se sale, lo que vamos a hacer ahora es, o se mojan los dedos con saliva, o directamente, si tienen un vasito, como tengo acá con agua, que ya me dejé preparado, se mojan un poco los dedos para poder lograr esto. Que todo el craft, y de manera con la yema de los dedos tensando un poquito hacia abajo y apretando, lo que hacen es, tratan de que todas estas fibras vayan hacia abajo. ¿Por qué? Para poder ahora, cuando nosotros empezamos a dar vueltas con el brush alrededor de la mosca, podamos tener todas las fibras hacia un lado y nos quede toda la cabeza armada hacia atrás, que es lo que queremos lograr. Vamos a volver a colocar la morsa de este lado. Lo que hacemos ahora es empezar a girar, siempre sosteniendo con los dedos alrededor de la mosca, todo este brush de craft que hicimos. Vuelta a vuelta, siempre chequeen y vayan tirando las fibras hacia atrás. Siempre de manera tensa. Vamos tensando todo hasta llegar al ojo, a la cabecita a los ojitos de plomo. Y ahí, una vez que llegan, ahí llegó,
lo que hacemos es, sostenemos, cambiamos de mano, sacamos el hilo que teníamos ahí, y lo que vamos a hacer ahora es, pasamos el hilo una vez por arriba, y damos una vuelta, dos, tensamos un poco, volvemos a pasar por el hilo del brush, y recién ahí, cortamos. Cuando cortan esto, traten de no cortar al límite, porque si nosotros cortamos al límite, a veces puede ser que se desarme todo. Entonces, cortamos casi al límite, ahí. No hace falta cortar tan cerca, ni tampoco tan total. Esto, ahora lo volvemos, le damos una vuelta más y volvemos a sostener todo esto. Tensamos un poco y lo que hacemos ahora es, en lugar de hacer un nudo, situamos ahí, ven en esta cavidad entre el ojo y los ojitos de plomo, situamos el hilo ahí y vamos a ponerle un poquito de pegamento de cianocrilato, muy poco. Y eso va a ser lo que nos permita cortar el hilo. Ahí está. Y todo esto va a quedar todo pegado. No hace falta hacer un nudo porque queda todo ya agarrado con el cianocrilato. Tendría que haber esperado un poquito más hasta que se seque. La verdad que lo corté demasiado rápido. Lo ideal es dejar por lo menos 15, 20 segundos que seque un poquito más el cianocrilato. Depende del tipo de pegamento que tengan. Pero si pasa esto que de repente cortan y se levanta el hilo, esa fibrita ahí, la sostienen con el punzón y listo. Esto ya quedó pegado. Lo que hacemos ahora acá va a ser, agarramos, esto no es un paso obligatorio, por una cuestión estética y también de protección, lo que hacemos es, vamos a ponerle un poco de resina ultravioleta, podemos utilizar de la marca Gulf, el color Shrimp, ¿sí? O el color Ambulance Hot Pink, son dos colores de rosa, uno es un poco más fluorescente, en esta justamente como para que tengan una medida, había utilizado este color, ¿sí? Que es un rosa realista, y este lo que vamos a hacer en este para que vean la diferencia es un color fluo de resina. ¿Para qué? Para que todo esto tenga una cobertura, como dije, un poquito mejor, nos quede de manera estética un poco más prolija la mosca también, y le damos un poquito más de protección a nuestra mosca. Vamos a poner una capa muy delicada y fina, primero. Porque si ponen una cantidad excesiva, después es muy difícil poder corregirlo. Se pueden ayudar con el punzón. Y secamos con la luz. Volvemos a poner un poquito más para cubrir todas las partes que nos hayan quedado por cubrir. Estos son procesos que requieren un poquito de paciencia, más que nada. Para que todo quede prolijo y bien logrado. Si en algún momento por ahí le queda alguna fibrita o algo, que vean que le está molestando o no les gusta cómo queda, es mejor hacer que se seque y después la recortan. Por ejemplo, en este caso, y me quedó ahí una fibrita que a mí no me gustó, ¿sí? Y lo que hago es la recorto, pero recién ahora, una vez que se secó, porque si yo quiero hacer esto cuando estoy poniendo la preparación y de repente con la resina que todavía no está seca, yo quiero
pasar con el dedo para atrás, termino poniendo toda la resina atrás, uniéndola con la parte de atrás del craft, y hacemos lío. Vamos a sacar el broche este. Lo mismo de este lado. Vamos a poner un poquito atrás. Ahí está. Y vamos a sacar la mosca para poner la última parte delante. En la parte delantera de la mosca. Y que quede todo cubierto, esas vueltas de hilo, con resina. Que de esta manera, esto como les dije antes, no es algo obligatorio, esto como les dije antes, no es algo obligatorio a realizar, son toques estéticos que le podemos dar a una mosca para que quede mejor presentada, mejor terminada. Son materiales nuevos que lo que nos permiten, como dije siempre a lo largo del atado, es extender la vida útil de la mosca. Listo esta parte, y lo que nos queda hacer ahora, por último, es peinar toda esta preparación de craft con la parte gruesa del peine. Despacio, vamos peinando para atrás para desenredar todas las fibras que hayan quedado superpuestas o enredadas al momento de realizar el brush. Una vez que con la parte gruesa ya más o menos desenredaron, pueden darle con la parte finita para terminar del peine, para terminar de desenredar todas las partes que hayan quedado. Y listo. Terminado el streamer, nuestro streamer que utilizamos para pescar dorados en la Argentina. Como dije, es una mosca que les va a permitir poder utilizar cañas un poco más chicas o, bueno, castear como estamos acostumbrados con caña 8, y le va a permitir poder castear una mosca que genera volumen en el agua, que lo que hace es extenderse por la capa de backtail, que también lo que pueden hacer siempre, una vez que luego de algunas pescas, que por ahí la mosca empieza a deteriorarse un poco, siempre esa capa de backtail la pueden abrir con la yema de los dedos. Entonces eso va a permitir que la mosca vuelva a copiar esa forma, ¿sí?, de cuerpo grande y ancho que le dimos en un principio y que siempre al stripear en el agua se termina afinando. Bueno, espero que les haya gustado. Los esperamos en un nuevo video, un nuevo capítulo. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Listo? Sí. ¿Estamos o no? ¿Querés que late de nuevo? No, 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 no. Listo, joya. Dale, chao, nos vemos, me voy.